Procedimiento de rebolling en los chips de video de computadores Hewlett-Packard y Compaq. Lo primero que debemos de hacer es proteger los componentes aledaños al chip de nuestro interés con cinta reflectiva. Esta cinta reflectiva básicamente es papel aluminio que tiene un lado adhesivo, lo que pues, nos da confianza de que el aluminio una vez colocado no se va a desplazar de su posición. La función de esta cinta reflectiva es reflejar la luz con la cual se va a calentar el chip, de manera que buena cantidad del calor se va a devolver y no va a calentar los componentes que están por debajo de la cinta, protegiéndolos de esta manera. Esta cinta es reutilizable. Es decir, la cinta se coloca alrededor del chip de la manera como estamos apreciando en el video y posteriormente se puede retirar y volver a colocar en otros procedimientos de rebolling. El procedimiento de rebolling básicamente consiste en resoldar el chip, desoldar y resoldar un chip VGA, un chip que no tiene terminales, sino que tiene unos puntos de contacto, los cuales están por debajo del chip y las terminales son reemplazadas por microesferas de soldadura. En este momento apreciamos en el video una planta marca Yobi, una planta de soldadura tipo Yobi, la cual posee un software que automatiza el proceso de calentamiento y soldado del chip. Lo primero que se va a hacer, por supuesto, es retirar el chip. Se empieza a precalentar la placa, la main board, por debajo, desde la temperatura de ambiente, hasta alcanzar un valor cercano a los 100 grados centígrados. Entonces, repito, en este momento estamos precalentando la main board, lo que significa calentarla por debajo, desde la temperatura ambiente, hasta una temperatura cercana a 100 grados centígrados. En una próxima toma podremos apreciar el sensor de temperatura y su colocación, que va al computador y es el computador quien nos indica la temperatura actual en las vecindades del chip. En la planta lo que apreciamos sobre la board en este momento es un dispositivo apuntador láser. En una próxima toma veremos un acercamiento que nos permite apreciar el dispositivo láser. En este momento la temperatura en la board está alrededor de 66 grados centígrados. En la misma toma apreciamos abajo a la derecha una estación de soldadura con cautín cuya temperatura allí se aprecia es de 200 grados, pero posteriormente la utilizaremos para la limpieza del chip y de la board con una temperatura alrededor de 420 grados centígrados. Entonces, esta es la toma donde apreciamos el chip, el apuntador láser que trae la planta, la estación de soldadura Yobi y el sensor de temperatura o termocupla colocado en una de las esquinas del chip. Estos chips en estos computadores, en este caso un F700, un Presario F700, traen un inconveniente y es que en su mayoría poseen una silicona roja alrededor, lo que implica que para poderlo retirar de la board es importante primero retirar esa silicona roja. Ahora apreciamos una temperatura de alrededor de 94 grados centígrados. Se ha finalizado el proceso de precalentamiento y se prosigue a calentar, a la etapa de calentamiento. Entonces, ahora se calentará la board tanto por encima como por debajo. Vemos que el operario ha colocado el calefactor superior sobre el chip y se continúa calentando el chip.
La etapa de calentamiento consiste en llevar el chip entonces desde una temperatura de unos 100 grados centígrados hasta 180 grados centígrados, que es el punto donde la soldadura alcanza su estado líquido. Una vez la soldadura ha alcanzado su estado líquido, pues no nos ofrece ninguna resistencia para que podamos retirar el chip. Verificamos el estado de la soldadura haciendo una leve fuerza, una leve presión horizontal en el chip. Si logramos desplazarlo de manera horizontal, es porque está listo para ser retirado de manera horizontal. Esto nos evita daños en la board. No podemos forzar la board ni el chip cuando estén calientes. No se pueden hacer movimientos bruscos ni aplicar fuerzas siquiera medianamente elevadas. Aquí apreciamos entonces que una temperatura alrededor de 140 grados centígrados empezamos a retirar la silicona. Estamos usando esta espatulita pequeña. La fuerza es mínima y, como ya les mencionaba, de manera horizontal. La existencia de este tipo de silicona en el chip implica más paciencia, implica que el proceso para desoldar el chip sea un poquitico más largo y complejo de lo que lo es en una situación en la que no está la silicona, ¿no? Una vez hemos retirado una parte de la silicona a la que se deje, volvemos a calentar el chip. La board estará al menos tibia, se enfría, pero no se enfría del todo. Entonces nuevamente seguimos calentando. La idea es, repito, llevar el chip hasta 180 grados. Se continúa retirando la silicona, esta vez con una punta de bisturí. Es de notar allí, el filo de la cuchilla del bisturí está hacia arriba, porque estaríamos dañando la board en otro caso, y la aplicación de la fuerza pues es horizontal, nuevamente lo más horizontal posible. Repito, aquí estamos básicamente retirando la silicona roja en las inmediaciones del chip. Allí apreciamos la temperatura que nos indica el sensor. No es necesariamente la temperatura del chip, sino, repito, la temperatura cerca del chip está alrededor de 190 grados centígrados.
Para el caso de estos chips de videos, manejaremos una temperatura máxima de 200 grados centígrados. Allí vemos que ya se desoldó el chip. Insisto, la fuerza vertical es mínima. Lo que apreciamos en acción en este momento es una punta llamada vacuum. Nos genera un vacío necesario para adherir el chip a la punta y retirarlo de la board. De esta manera hemos retirado el chip entonces. Lo que sigue a continuación es limpieza tanto del chip como de la board. Hay que continuar retirando la silicona, seguramente quedarán residuos de silicona tanto en el chip como en la mainboard. Entonces se requiere limpieza de ambos elementos. Es de resaltar que en todo el procedimiento la limpieza es muy importante, la limpieza de todos los componentes es muy importante. Una vez retirado el chip y aún colocado sobre la board, podemos hacer unas mediciones sobre el mismo que nos permitirán establecer si es útil, si el chip no ha sido dañado. En ocasiones por recalentamiento, el chip o la board pueden ser dañados. Una forma elemental de que evidencia cuando el chip o la board han sido maltratados y que ya no son útiles es el color, ¿sí? El recalentamiento hace que se oscurezcan los tonos, los colores del chip y de la board. Aquí vamos a realizar una medición de impedancias sobre algunos condensadores que trae el chip. En una próxima toma, en un próximo acercamiento, veremos detenidamente cuáles son los puntos del chip sobre los cuales se realizan estas mediciones. Un chip en óptimas condiciones nos dará una medida por encima de 6 ohmios, típicamente máximo hasta 12 ohmios. Este chip nos marcó 8 ohmios, de manera que el chip es útil, el chip todavía funciona. Entonces en esta toma vemos el acercamiento, cuáles son los puntos o condensadores sobre los cuales estamos realizando estas mediciones de impedancia. Una baja impedancia en el chip, entonces por debajo de 6 ohmios, 5, 4 ohmios, indica ya un estado dudoso del chip. Es posible que trabaje en ocasiones de manera intermitente. Y por debajo de 4 ohmios, en definitiva, nuestro chip ha sido maltratado, ya está dañado. Ahora continuamos con el procedimiento de limpieza. Vemos una punta de cautín con forma plana, similar a un destornillador. La temperatura, ya les mencionaba, debe estar por encima de 400 grados. No nos podemos detener sobre el chip. Hay que mantener esta punta en constante movimiento. Aunque el cautín no tenga exactamente la forma de la punta, nos servirá para retirar la mayor parte de la soldadura. La intención al limpiar el chip, tanto la board, es no dejar relieves, no dejar soldadura y que todos los puntos de contacto del chip y de la mainboard tengan el mismo brillo.
Ese será nuestro indicativo de que hemos realizado un procedimiento de limpieza óptimo. La utilización de un cepillo dental y thinner también nos colaborará con este procedimiento de limpieza, que en general es popular para la mayoría de los técnicos electrónicos y quienes se dedican a la reparación de dispositivos electrónicos. Entonces, una vez hemos retirado la mayor parte de soldadura con el cautín, procedemos a utilizar mallita para desoldar junto con el cautín, junto con el thinner, junto con un poco de flux, para continuar el procedimiento de limpieza. Entonces vemos aquí cómo se utiliza la malla en conjunto con el cautín. Y es evidente que desaparece aún más los relieves que deja los residuos de soldadura. Repito, se mantiene en constante movimiento tanto la malla como el cautín. De dejarlos quietos demasiado tiempo, estaríamos dañando el chip. Nuevamente se aplica un poco de thinner, se cepilla el chip para limpiarlo. Ya está bastante más plano, aquí ya se ha retirado toda la soldadura que se requiere retirar, se le da la vuelta luego para limpiar también la silicona. Silicona disipadora de calor, ¿no? Esta silicona se desgasta rápidamente, al cabo de unos 6 meses típicamente es necesario reemplazarla porque pierde sus cualidades disipadoras de calor. Y eso conlleva el recalentamiento del chip. Entonces, a modo de mantenimiento preventivo, también es necesario estar revisando, retirando, reemplazando esta silicona.
Como apreciamos, se completó el proceso de limpieza del chip. Ahora se repite el mismo procedimiento en la board. Entonces, el procedimiento fundamentalmente es el mismo. Allá apreciamos unas manchas rojas todavía, rojo oscuro en ocasiones, residuos de la silicona que se ha mencionado. Nuevamente, con el cautín retiramos la mayor parte de la soldadura. Y se proseguirá el mismo procedimiento de limpieza con la malla, el cautín, el thinner y el cepillo. El líquido que apreciamos en escena es thinner, repito, thinner. En este caso ya no con el cepillo, con un pequeño pañito, que igual puede ser el cepillo, para que nos deje limpio y seco. El área que recibe el chip de video. Aquí en escena, pues un acercamiento a las márgenes y a la esquina marcada que debe coincidir con la esquina marcada de chip. Aquí, como les mencionaba, la temperatura del cautín, por lo menos el indicador de la estación de soldadura, alrededor de 428 grados centígrados. También en escena un microscopio que le permite al operario verificar la limpieza y el óptimo estado de los puntos de contacto en la main board.
Ahora en escena apreciamos el dispositivo llamado estación de revaling. La estación de revaling consiste básicamente en dos prensas, una que ha de sujetar el chip y la otra que ha de sujetar el stencil o plantilla que nos permitirá posicionar las microesferas de soldadura. Esta estación posee unas guías para su correcto posicionamiento, el correcto posicionamiento de una prensa con respecto a la otra. También debe calibrarse la altura a la cual se coloca el chip. Allí verificamos entonces que el chip esté correctamente ubicado con respecto al stencil para la colocación de las microesferas. Se aplica una capita de flux muy delgada y de manera homogénea sobre el chip. Este tipo de chip de flux nos permitirá realizar el procedimiento de prefijado de las microesferas de soldadura al chip. Es una capa muy delgada y homogénea. La homogeneidad de esta capa se puede verificar con la luz. A trasluz, uno verifica que el brillo del chip causado por esta capa de flux sea homogéneo. Este flux posee unas cualidades particulares. No es el flux que se usa típicamente en el mercado. El flux de uso típico siempre va a dejar residuos, nos va a impedir que el procedimiento de revolving se haga de manera óptima. Los residuos van a generar cortocircuitos. Y en el caso de que funcione el video será defectuoso. Aquí un acercamiento a la estación de revolving junto con el chip de video. La siguiente etapa es surtir las microesferas sobre el stencil, sacudiendo un poco en conjunto la estación de revolving. Ubicaremos una microesfera en cada orificio del stencil. Verificamos que no falten ni sobre microesferas y retiramos las microesferas excedentes. Les comentaba anteriormente que el flux no es el de típica consecución a nivel local en el país o en las ciudades, mucho menos el de fabricación casera. Este flux posee un muy bajo punto de evaporación, de modo que al completar o realizar el proceso de resoldado completamente, no va a dejar residuos. Dadas las características del chip, si el flux que utilizamos como auxiliar del proceso de soldadura deja residuos, no tenemos ninguna opción de limpiarlo. No es posible limpiar estos residuos, de manera que por eso se requiere un flux de muy bajo punto de evaporación. Una vez colocadas las microesferas en el chip, allí